Muy buenas, bienvenidos a las novedades de hoy. Y como novedad muy importante para el equipo de Barcelona, Damián Díaz ha vuelto a los entrenamientos. Se lo pudo apreciar esta mañana en las canchas alternas del Estadio Monumental realizando el trabajo físico. También Michael Hoyos ya ha vuelto a pisar cancha y se espera que en los próximos días vuelva a participar con el equipo amarillo. Seguimos. Y arrancó el torneo Apertura de la Liga MX para el Cruz Azul, vigente campeón, donde milita el ecuatoriano Brian Angulo, que cayó derrotado de local ante el Mazatlán por 2-0. La visita convirtió por medio de Nicolás Díaz y Brian Colula. El ecuatoriano fue titular en este compromiso y jugó hasta el minuto 79. Su equipo con este resultado se ubica en la 16ª posición, pero recordemos que es el primer partido. Seguimos. Y Talleres, el equipo del ecuatoriano Piero Hincapié, jugó la fecha 2 de la segunda fase del torneo argentino frente a Arsenal. El ecuatoriano no fue parte de la nómina para este partido y el resultado fue una victoria para Talleres por 2-0. Claro, todo esto porque el jugador ya estaría en las horas decisivas para concretar su transferencia al Bayer Leverkusen, y al respecto tenemos los detalles. Indican que Piero iba a ser transferido al Napoli, pero las altas pretensiones del equipo argentino tiraron abajo las negociaciones. Pero ahora su destino más probable es la Bundesliga, en donde Leverkusen pretende sus servicios, y se habla de una transferencia por un valor de 9 millones de euros. El presidente del club argentino además mencionó que hubo un interés del Real Betis de España, pero no pueden pagar lo que se pide, manifestó. Seguimos. Y Cristian Novoa, el Zar, con el equipo Sochi, donde milita, cayó derrotado en el arranque de la Liga Rusa por 1-0 contra el Nizhny. El ecuatoriano jugó los 90 minutos en la posición de volante central. Con esto, su equipo se ubica en la 11ª posición, mal arranque en la Liga. Novedades en el torneo local. Ezequiel Piovi, por si los hinchas de Liga se lo preguntaban, ya es un hecho, el jugador en horas de la tarde firmará su continuidad en Liga. Ya entrenó con el equipo con el permiso del club Almagro, así que es una realidad y Piovi se quedará. Si te gusta el video, dale like y suscríbete al canal. También mencionarte que el canterano Josep Espinosa ya está muy cerca de regresar a las canchas, así trabaja el joven guayaquileño que milita en Liga de Quito. Y el Team Angulo, la última información que te puedo confirmar es que hay muchas posibilidades de que en las próximas horas sea anunciado como fichaje del Independiente del Valle. ¿Se habrán dado cuenta que su problema es la defensa? Gracias a Tunero, lo llevo en el corazón. Y confirmada la triple fecha para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La selección ecuatoriana tiene 3 partidos muy difíciles. Jugará el 2 de septiembre contra Paraguay de local, contra Chile también en condición de local el 6 de septiembre y en condición de visita nos enfrentamos a Uruguay el 10 de septiembre. ¿Cómo ves estos partidos? Y Dida Domínguez entrena en Quito. Recordemos que el arquero quedó desvinculado de su equipo Vélez de Argentina. Dida podría llegar a un equipo de la Liga Pro. No hay aún información de qué equipo sería, pero en mi opinión no le vendría mal a Liga de Quito. ¿Tú qué opinas? Además, se presentó la lista para el microciclo que realiza la selección sub-17 dirigida por Pato Urrutia. Cabe destacar que solo hay un convocado de equipos del llano. Y en Aucas fue presentado el delantero ecuatoriano de 26 años, Brian de Jesús, como refuerzo para lo que resta de la Liga Pro. Con este último resultado de empate entre Delfín y Técnico Universitario, se cerró la primera fecha de la segunda fase de la Liga Pro. Aquí te dejo la tabla de posiciones con un Super 9 puntero, merecidamente. Además, te dejo la tabla acumulada. Recuerda que del primero al cuarto clasifican a Copa Libertadores, aunque Melec ya lo está. Del quinto al octavo lugar se clasifica a Copa Sudamericana y los dos últimos descienden a la Serie B. Muchas gracias por tu atención en este video y si te ha gustado déjame algún comentario y nos vemos hasta la próxima.